Bienvenidos de nuevo a todos. Eh, una vez más, creo que esta todavía no será la última del curso. Eh, agradezco enormemente a Paco de por fin tenerle aquí. Eh, inicialmente estaba prevista la charla más cerca de su homenaje, en el que, en el que fue en el mes de noviembre. Eh, bueno, ya todos conocéis eh, sus grandes logros y sus aportaciones en el área de la de arquitectura de computadores, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que de hecho es el primero. Eh, de este área que nos habla en el seminario, con lo cual eh, espero que esto sea el comienzo de que los otros departamentos colaboren todavía más ¿no? y que aporten en este seminario. Y, y bueno, pues él, como ya sabéis, pues nos va a hablar eh, de lo que ha vivido en primera persona de la evolución del microprocesador en todos estos años de existencia. Muy bien. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme un poco a esto la historia es un poco más larga porque yo creo que hablamos antes de la pandemia de hacer la charla o sea que luego al final del año pasado pues la... tuve una agenda un poco complicada no sé por qué y bueno finalmente pues aquí estamos un poco el título original que había por era 50 más un año porque pensaba dar la charla en el año pasado ahora serían 50 no más dos porque realmente el inicio es en noviembre del año 71 por lo tanto, estaríamos un poco todavía en ese momento. ¿Y por qué procesadores y no microprocesadores? Porque en este momento todos los procesadores que utilizamos son procesadores integrados. Lo que en el pasado llamábamos microprocesadores, pero que ahora le llaman, se le llama de muchas formas. Multicores, cores, etc. Pero básicamente de lo que vamos a hablar es de los procesadores como son, como son ahora y cómo han evolucionado desde que nacieron. Hace ya, pues. 51 años, poco más o menos. Y también al final, que quizás pueda, bueno, algunos de los que estáis aquí sí que han vivido parte de esa historia, pero bueno, también un poco recordar cómo todo empezó aquí, también en la década de los años 70. Bueno, pues a ver si funciona esto. Vaya. Sí, sí, está encendido. Y está conectado aquí. Bueno, ahora sí parece. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un poco hablar de cómo empezó todo, de la década de los 80, luego la evolución hasta el final del siglo y luego ya lo que ha pasado en el siglo XXI. Y por último hablaremos un poco de cuándo entraron los primeros microprocesadores en la Universidad Complutense, cómo se usaron. También hablaremos tanto de en qué primeras. Entornos se utilizaron y también hacer un pequeño recorrido sobre cómo se ha enseñado el uso de los microprocesadores en esta universidad, cómo han ido evolucionando los laboratorios que los, todos los que estáis aquí, probablemente casi todos, habréis pasado por ellos en algún momento de la historia. Bueno, lo primero es qué, es, qué era un microprocesador. Básicamente, una CPU en un chip. Todos los elementos básicos de una unidad central de procesamiento metidos en un chip. Por supuesto, el resto de los elementos, la memoria, los, los controladores de entrada y salida estaban fuera. Todos los circuitos lógicos, por tanto, localizados en un, en un único de integrado. ¿Cuándo fue posible? Pues cuando la densidad de integración lo permitió. Y eso fue al inicio de la década de los 70 del siglo pasado. Básicamente... Se trató de un avance tecnológico, realmente no hay ninguna idea nueva. Era lo que se estaba haciendo con dispositivos discretos, básicamente con circuitos de media y alta escala de integración, meterlo todo junto en un solo chip. ¿Qué permitió? Pues la construcción sencilla y económica de computadores, de tamaño reducido, de consumo reducido y también de precio reducido y, por supuesto, de potencia y capacidad también reducida. La idea surgió casi por casualidad, como veremos ahora. Unas, un cúmulo de circunstancias dieron lugar a la aparición del primer microprocesador, el 4004. Pero ya la tecnología estaba madura. Llevábamos tres generaciones de circuitos integrados: primero de baja escala de integración, de small, después de media escala de integración y después de alta escala de integración. Por tanto, los circuitos LSI que ya existían tenían por encima de los 1000 transistores en un solo chip. Además Intel había desarrollado una buena tecnología MOS y ya fabricaba memorias de un cabiz que eran un tamaño bastante razonable para el momento. Había también un mercado muy potente de calculadoras y terminales que se estaban construyendo con este tipo de circuitos de propósito general. Y por tanto, pues fabricantes como eh, Texas Instrument, HP, y una serie de fabricantes fabricaban calculadores más o menos sofisticados utilizando este tipo de tecnología. Y también habían aparecido, habían empezado a aparecer los terminales, terminales alfanuméricos, que se utilizaban como interface con el computador. Previamente, una década antes, pues como veremos en alguna imagen, se utilizaban teletipos o dispositivos que eran básicamente un teclado y una impresora, y a veces con un lector y un perforador de cinta de papel. Bueno, pues eso era un avance importante y eso estaba generando un mercado grande. Estaban apareciendo diferentes compañías que estaban en ese mercado. Bueno, y entonces algunas de las más representativas como son One, HP, Olivetti, etc. Bueno, parece que no quiere pasar esto. Bien. Ya. Este es el anuncio del, que publicó Intel, como veis, en noviembre del 71, del primer microprocesador. El... Intel 4004. Eran tres chips diferentes, la CPU, una, un chip de memoria RAM y un chip de memoria ROM y un chip para input-output. Con los cuatro chips se podían construir fácilmente sistemas sencillos. Bueno, como veis, esta frase la he puesto aquí porque me parece relevante. Bueno, pues Arthur Clark en el año 79 ya preveía que esto iba a, ser, iba a inundar todo. Como veis ahí, pues él prevé que en menos una escoba cualquier cosa puede llevar un microprocesador. Realmente, si miramos ahora... Los aspiradores sofisticados también llevan microprocesadores. O sea que hasta las escobas lo llevan en este momento. ¿Sí? Bueno, esto. Ahora sí. Ahora me parece que he pasado dos. Esto no funciona fatal. Bueno. La evolución, como veis, ha sido vertiginosa. Tenéis aquí. Algunas características relevantes del 4004 y aquí está la GPU de NVIDIA, la, Amper 100, la A100. Veis que, bueno, pues área, de 12 milímetros cuadrados a más de 800 milímetros cuadrados tiene el chip. Transistores, pues de 2300 a 54 billones, o sea, 54 mil millones, porque son billones americanos. Eh, Frecuencia, pues quizás aquí no veamos un cambio tan importante y veremos por qué. De menos de un megahercio a 3,6 gigahercios, la, la GPU un poco menos. Eh, el, el proceso de fabricación, bueno, tecnología de, de 10.000 nanómetros contra tecnología de 7 nanómetros, que es la que en este momento ya está en producción 5 también, pero sería la que correspondía a este. Lo que he hecho ha sido completar un poco esta tabla que está cogido, cogido de esa revista. El Report, con datos de, de ahora mismo, de hace menos de un mes. El anuncio de la última generación de Xeon, el Xeon cuarta generación, como veis, 2,9 gigahercios, pero más de 100.000 millones de transistores, tecnología, en este caso, lo que llama Intel, Intel 7, que sigue siendo los 10 nanómetros con algún refinamiento, y, como veis, son cuatro chips juntos, de 400 milímetros cuadrados y esto que acaba de anunciarse aparecerá en equipos a partir del verano de este año que es la segunda versión de la implementación que hace Apple de chip para sus equipos la primera fue el M1 en el 2002 esta es el M2 400 mil millones de, de acuerdo bueno vemos que así como todos los parámetros han crecido mucho la frecuencia no prácticamente llevemos más de 20 años con la frecuencia de trabajo de los procesadores más o menos estabilizada en el entorno entre los 3 y los 4 GHz. Y de ahí no hay forma de subir la frecuencia porque al subir la frecuencia va a generar un consumo mucho más elevado y por tanto muchos problemas de uso del procesador. Bueno. No hay forma. Bueno, también en qué ha cambiado. Bueno, pues ahí tenéis el Intel 4004, un chip de 16 patillas nada más, por lo tanto todas las entradas y salidas del chip eran serie. Tenéis aquí un chip que puede ser un procesador actual del mercado de las stop desktop con una serie de cores y un, una GPU integrada. El número de pines también ha crecido muchísimo, más de mil pines en muchos de los sistemas actuales. Y también desde hace 3-4 años se está poniendo de moda. Primero empezó AMD, ahora lo está utilizando también Intel, el chiplet. ¿Qué es eso? Pues en un único sustrato que tiene unas características especiales, ir conectando diferentes circuitos integrados para construir sistemas mucho más potentes y mucho más complejos. Y manteniendo, y eso es importante, el tamaño de cada uno de los chips en un eh, tamaño razonable. ¿Por qué? porque el costo de un circuito integrado crece exponencialmente con el área. Por tanto, cuanto más grande sea el circuito, mucho más costoso va a ser de construir y, por tanto, mucho más costoso va a ser de, 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 de vender y, por tanto, va a encarecer mucho el costo de los sistemas. Bueno, yo creo que me voy a olvidar de esto. Bueno, ¿y dónde empezó todo esto? Pues esa es la prehistoria, ¿no? El año 47 los famosos Bardin, Bartain y Solky en los laboratorios Bell inventan el transistor. Como veis los tres recibieron el premio Nobel con muy poco espacio de tiempo, prácticamente nueve años después reciben el premio Nobel. A partir de ahí empieza toda la explosión. Siguiente hito, el circuito integrado, año 58. En este caso el descubrimiento se produce simultáneamente aunque con características un poco diferentes, tanto por Jack Kilby que estaba en Texas Instruments, como por Robert Noyce. Robert Noyce fue uno de los fundadores después de Intel, pero en el momento de desarrollar el primer circuito integrado estaba todavía en Fairchild. Bueno, eran diferentes, prácticamente la distancia en el tiempo fue de como seis meses de uno al otro, pero tenía mejor, mejores características el desarrollado por Robert Noyce. Bueno, en el año 2000 recibió el premio Nobel. Pero solamente Kilby, porque no ya había muerto, y como sabéis, el premio Nobel solo se puede recibir en vida. Y a partir de ahí empieza un poco la evolución. Shocky, que era un personaje, una, eh, una, un, un, un científico y un ingeniero muy bueno, pero según dicen los que estaban, convivían con él, bastante mala persona, fundó Fairchild en Mountain View, en California, y es el inicio de Silicon Valley, en el año 55. Y se llevó. Una serie de ingenieros jóvenes que tenéis ahí en la lista, de los yo creo que eran ocho, sí, justo, y dos de ellos, bueno, una cosa importante es que Soquia acabó peleándose con todos, y por tanto todos ellos salieron disparados a fundar otras empresas. La más importante de todas es la que fundaron Gordon Moore y Robert Noyce, que fundaron Intel en el año 68, junto con una tercera persona que era más o menos, entre comillas, el gestor. No era el ingeniero, era el gestor de la compañía. Y empiezan a desarrollar inicialmente dispositivos de memoria, memorias RAM estáticas, RAM y memorias RAM dinámicas, que fueron los primeros productos que comercializó Intel y que le permitieron mejorar mucho. y Intel terminó un poco después, pero tampoco le gustó. Y por tanto, al final, el, el DataPoint Point 2200 se siguió construyendo con circuitos de baja y de, alta, de media y de alta escala de integración con un diseño de circuitos TTL del que ya venían utilizando. ¿Y se acaba ahí la historia? Pues claramente no, porque aunque CTC no lo utilizó, sí que hubo otra compañía que sí lo utilizó, que fue HP. HP construyó su primer terminal alfanumérico. Por cierto, que lo tenéis en el museo, el 2640 está construido con un 8008. La parte de arriba de la pantalla se puede levantar y se ven todas las placas y se ve perfectamente la plaquita donde está. El chip 8008, que lo tenéis ahí también en esa foto. Bueno, y a partir de aquí, ya esto empieza a ir a mucha velocidad. Bueno, ahí tenéis el resumen del de 4004 y las dos propuestas que hubo para el primer microprocesador de 8 bits, tanto la de Intel como la de Tesas Instrument. Después, ¿qué pasa? Pues que ya empieza esto a ir muy rápido. Enseguida, Intel y otros fabricantes ver que, que este dispositivo tiene mucho futuro que el mercado crece muy rápidamente e intentan tres años después hacer un diseño mucho más avanzado. Un diseño también de 8 bits, pero con muchas mejores prestaciones, un juego de instrucciones más rico, más registros, más capacidad de adicionamiento de memoria, mejorar todas las características del chip anterior. Bueno, pues nace el 80-80. El 40 pines, puede ya direccionar 64K contra las 4K que podían diseñar los, los dispositivos anteriores, genera un juego de instrucciones mucho más rico, muy, muy mimetizado de los juegos de instrucciones que tenían los mini ordenadores de la época, que también hay algunos en el museo, como el Interdata o el HP1000. Intentan copiar ese, ese tipo de juegos de instrucciones que son mucho más ricos, introducen características como punteros, como registros de índice en la arquitectura para soportar una mucha mayor facilidad de programación. Y aquí ya la cosa cambia, aquí los dispositivos ya permiten ir mucho más allá. Van a dar lugar a toda la primera generación de los que podríamos denominar home computer o ordenadores, no sé si personales es un poco después, pero ya algo que es mucho más usable y que permite construir un, un computador en propósito general, obviamente con capacidades limitadas, tanto a nivel de la capacidad de memoria, como a nivel de la potencia de cálculo. Y aparece ya la idea, en aquel momento, el poner tener fuentes alternativas de suministro para los fabricantes era fundamental, y aparece la idea de licenciar los diseños y que haya otros fabricantes de circuitos integrados que también lo fabriquen. Ahí tenéis solo una lista de todos aquellos licencias que Intel dio para que fabricaran en 80 80s. AMD, que entonces empieza, Mitsubishi, National Semiconductor, NEC. Siemens, Tensas Instruments, pero hay como curiosidad: tenéis dos 80-80 piratas. Uno es el de la izquierda chino y el de la derecha ruso. Obviamente, estamos en los años 70 y estas cosas no se les vendían, pero bueno, evidentemente era entre comillas relativamente fácil copiar los diseños. Y bueno, pues esos son los primeros diseños que también estuvieron en ese otro ámbito. Y a partir de ahí viene la explosión. Bueno, todo el mundo ve que aquí hay mucho mercado, que hay mucho potencial de ganar dinero y los grandes fabricantes de semiconductores se apuntan a esto. El siguiente fue Motorola con el 6800. Aparece unos meses después del, del 8080 de Intel y viene a ser bastante similar. Hay, dif hay algunas diferencias en el sentido de que... Bueno, este, por ejemplo, el 68.00, trabajaba solo con 5 voltios. Todavía el chip de Intel trabajaba con tres tensiones de alimentación Diferente, lo cual era encaracía un poco el diseño de todo el sistema. Y tuvo, como veis ahí, pues muchas versiones. Eh, 68.02, que era una versión reducida, y una serie de versiones que luego se transformaron, los utilizaron mucho como microcontroladores, todos los que tenéis abajo. Y una evolución posterior más potente que fue el 6809, que fue el último microprocesador de 8 bits que construyó Motorola. Ya después vendrá la siguiente generación. Bueno, quizás es relevante también por, lo que, por, por, por el uso que tuvo y el uso que tuvo aquí en la Complutense que uno de los diseñadores del 6800 se, se fugó a la competencia. Se fue a Moss Technology y allí diseñó el 6502. O 6501 y luego el 02. Que no es ni más ni menos que una versión simplificada del 68.00 para que fuera mucho más barata. Y se pudiera vender mucho más barata y además impactar en determinados mercados que para los cuales pues el otro podría resultar caro. Bueno, a ver. Tercero en discordia de esta primera etapa, el Z80. ¿Qué ocurre aquí? Pues Federico Fajín ve que aquí hay mucho negocio. Él es el padre del 80-80 y con, eh, con eh, Sima, que había participado también en el diseño del 4004, fundan Zilo e intentan hacer una versión muy mejorada del 80-80. Esa versión es el Z-80 que mejora en casi todos los aspectos al, al, al 80-80. Una, por ejemplo, una curiosidad es que tenía... Eh, dos juegos de registros, con lo cual cuando uno conmutaba pues no tenía que salvar los registros y recuperarlos, sino que activaba el segundo juego de registros y características de ese tipo. Era, bueno, pues una versión mejorada, salió un poco más tarde, lo cual permite, dos años después, meter más transistores en, 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 en el área. Y bueno, pues este sí que tuvo un impacto muy grande, quitó mucho mercado al 80 porque además era más barato. Y además dio lugar pues esa primera familia de los home computers. Todos recordáis el Sinclair, el primero Z80. Luego después el Spectrum, también los, los equipos de Astra que también hay en el museo alguno, y también fue el procesador que se utilizó en todos los equipos MSX, que fue una versión del sistema operativo desarrollada por Microsoft con el objetivo de ser un estándar para este tipo de equipos. No lo llegó a ser. Pero se utilizó por algunos fabricantes, sobre todo japoneses. También MSX corría sobre el procesador Z80. Bueno, eso hace que el 8080 -80 prácticamente desaparezca muy rápidamente y le hace a, a interponerse las pilas y pasar un paso más allá, a la siguiente generación. Bueno, pero ya esta primera generación dio lugar a algunas cosas. Aquí tenéis un poco, bueno, lo hemos comentado, el 6502. Bueno, ahí tenéis dos de los equipos quizás más famosos que utilizaban este procesador: el Commodore y al otro lado el Apple. El primer Apple utilizaba ese procesador como procesador central. Luego, muchos otros fabricantes, Fairchild, Rodwell, Cincinnati, RCA, fabricaron este procesador como segunda fuente. De hecho, como veremos luego al final. Los equipos que tuvimos aquí con el 6502 estaban, des, estaban construidos por Rodwell y utilizaban la, la, la versión Rodwell de este procesador. Y esto también abre. A ver. Me parece que me ha saltado una, si no las he cambiado. Sí, me ha saltado esta. Es que... Bueno, con estos procesadores, sobre todo en el 80-80, empiezan a aparecer estos dispositivos, que eran pequeños computadores. Que se podían construir con el juego de chip. Quizás el primero fue el Micral y a partir de ahí se fueron desarrollando. Eran todo... Muchos de ellos se compraban en kit, la gran mayoría. Uno se compraba las placas, los circuitos y el rack y se lo montaba en casa. De hecho, si recordáis a la revista eh, Popular Electronics era una revista que lo que hacía es vender justo eso, vender cómo construir kit con elementos que estaban en el mercado. Bueno, estos fueron los primeros, pero enseguida aparecieron mucho más. ¿Qué ocurre con todos estos? Porque inicialmente, igual que pasaba con el Sinclair o con el Commodore, ¿qué utilizaban? Utilizaban un televisor como dispositivo de visualización, tenían un teclado y utilizaban una casa de audio para almacenar datos y programas, lo cual ya os podéis imaginar que era. bastante complicado trabajar con aquello, pero bueno, se podía hacer. Y de hecho, todos esos sistemas. Trabajaron durante un tiempo con esa. Después, obviamente, los periféricos de entrada a van a ir mejorando. Bueno, ¿qué pasa en esta década de los 80? Que prácticamente Motorola e Intel son, se hacen los líderes del mercado. Zylor, después del Z80 empieza a bajar. Luego sacó un Z8000 que no tuvo demasiado éxito para competir con el 68.000 de Motorola y con el 8086. Pero durante este tiempo, pues. Los dos van fabricando diferentes versiones. Intel, al final de la década de los 70, saca el primer 8086 y luego, como veis, pues 286, 386, 486 y a partir de ahí toda la gama de Pentium o lo que tenemos ahora. Motorola sigue una estrategia similar con todos esos modelos, pero hay una gran diferencia a la hora de abordar esta evolución a los 16 bits. Intel lo que hace es coger el 8080. -80, Intentar extender esa arquitectura a 16 bits, lo cual le obliga a mantener el mismo tipo, el juego de registros y el uso que tienen esos registros, que eran, bueno, como eran muchas arquitecturas simples de aquella época. Sin embargo, Motorola coge otra aproximación. Primero, intenta diseñar un procesador de 32 bits y diseña una arquitectura completa de 32 bits. Y luego la escala hacia abajo. Cuando la implementa, implementa una primera versión en 16 bits, que es el 68.000, y a partir del 60.000, 60, 60 68.020, ya extiende a los 32 bits. Pero además diseña una arquitectura mucho más moderna, entre comillas. Utiliza registros de propósito general, muchos registros, una arquitectura, entre comillas, pues muy parecida a la que diseñan IBM para el 360. Una arquitectura mucho más clara. Mucho más fácil de programar y mucho más eficiente, entre comillas, a la hora de sacar. Y esa es un poco la diferencia. Bueno, eso hace que cada uno siga su camino, pero luego la historia es la que es. Uno, el que estaba en teoría mejor diseñado desapareció, y el que en teoría no era tan bueno, pues aquí lo tenemos todavía. Básicamente, ¿por qué? Pues porque, por las razones que fuera, Intel decidió utilizar el. digo, perdón. IBM decidió utilizar el 8088 para construir el primer ordenador personal. Y eso cambió drásticamente. Bueno, Motorola estaba aliada con Apple. Los, los Macintosh, el primer Macintosh tenía, iba con un 68000. Y después, durante mucho tiempo, hasta que desaparece el 680060, que fue el último, sigue utilizando estos procesadores. Pero ahí se acaba la historia. El impacto comercial que tuvo el PC no lo tuvieron los equipos de Apple, básicamente por otra decisión estratégica que es hacer un sistema abierto contra un sistema cerrado. Y vemos un sistema totalmente abierto donde todo el mundo puede diseñar cosas para los PCs, puede diseñar PCs iguales. Apple utiliza la técnica que sigue utilizando, de que el sistema es totalmente cerrado y solo es compatible con sí mismo. Entonces, bueno, eso. Es lo que produce esa diferencia. Ahí tenéis un poco las ventajas. ¿Qué ocurre? Que esta arquitectura le gusta mucho más a los diseñadores. Y cuando llega el momento, pues lo elige Apple, pero también lo eligen los primeros fabricantes de Workstation. Al principio de la década de los 80, Sun Microsystem, sus primeras Workstation van con procesadores 68.000. Hay en el museo alguno. HP, toda la gama de estaciones de trabajo también van con procesadores 68.000, hasta que ambos, en la, en la década siguiente, generan sus propios procesadores. Pero durante esa época mantienen esa filosofía. Bueno, ahí tenéis un poco toda la gama. Como veis, en el año 94 es, es el último diseño del 68.000, del 68.060, y ya a partir de ahí no hubo más sucesores en esa familia. Eso obligó... ¿A qué? Pues que Apple, que estaba utilizando este procesador, se tuvo que reinventar. Se reinventó como pues asociándose con Motorola y también con IBM y construyendo el procesador PowerPC, que utilizó durante un cierto tiempo. Después, al final de la, década de, de la primera década de este siglo, se cambió a Intel y hace tres años se ha cambiado, hace dos años, a su propio procesador. En este caso con arquitectura RM. Bueno, ¿qué pasa en la década de los 80? Bueno, pues que aparecen muchos más procesadores de 16 bits. Básicamente, bueno, pues alguno tuvo un poquito más de éxito, por ejemplo el, el TMS 9900, también el NEC, el, el Z8000 también, pero prácticamente a mediados de, de la década de los 80 habían desaparecido todos. Solo quedaban en la contienda Intel y Motorola, cada uno desarrollando su propia familia. Pero, también se empiezan a los fabricantes convencionales, entre comillas, pues ahí tenéis pues, eh, HP, DEC, Digital Data General, IBM, Honeywell, empiezan a construir sus propios procesadores. Eran más complejos que estos procesadores simples, pero ya la tecnología permite que todos estos fabricantes hagan chip donde está su CPU, pero la CPU que ellos tenían, la que estaban utilizando y construyendo con componentes LSI una generación antes. Se consolidan las segundas fuentes, sobre todo las más las de más peso fueron AMD y Cypris, que siguieron construyendo pues toda la gama de Intel hasta el 486. A partir del 486, Intel decide que esto se ha acabado, que él quiere el negocio para él mismo y que, por tanto, no hay segundas fuentes. Eso obliga a los dos a diseñar arquitecturas en 686, pero no con un diseño parecido pero diferente del de Intel. Bueno, y aparecen algunas curiosidades, como tenéis ahí, por ejemplo, los primeros diseños bit-slice. Bueno, aquí la idea era construir un procesador en rodajas. Yo construyo una CPU de 4 bits, y si quiero 16, pongo 4. Si quiero 32, pongo 8. Si quiero 64, pongo 16. Que incluye la unidad central de procesamiento con todos los elementos. También llevan un controlador integrado, de manera que pueden utilizar, utilizando la técnica de implementación de la microprogramación que estaba de moda, pues tienen un secuenciador, le pongo una memoria de ROM, escribo ahí los microprogramas y puedo construir cualquier computador de la anchura que yo quiera. La idea era, bueno, la idea parecía muy buena. De hecho, pues aquí en la Complu llegamos a tener un diseño hecho con esos procesadores. Luego no llegó a ningún lado, pero no tuvo éxito. Algunos fabricantes lo utilizaron. HP utilizó estos chips para construir sus propias CPUs en algún momento. Y luego, pues Intel, obviamente, él ya detectaba que la arquitectura X86 pues como venía de donde venía, iba a tener dificultades en el futuro. Y entonces explorando estas líneas y diseña el Intel 432 en el año 81, que era un diseño muy curioso. Para empezar, era una arquitectura de las que entonces estaban orientada a la ejecución directa de lenguajes de alto nivel. Por tanto, estaba orientada a lenguajes de tipo Ada. Tenía un acceso a memoria de longitud variable, una serie de características muy sofisticadas. Pero al final, comercialmente fue un auténtico fiasco. Era muy poco eficiente, era muy lento etcétera, por tanto desapareció. Primer fiasco de Intel en estos, en estos intentos de salir del nicho del 80-86 y buscar otras cosas. Bueno, ¿y ocurre en esta década? Empiezan a aparecer nuevas funcionalidades. Por supuesto, direccionar mucha más memoria. También soporte de memoria virtual, tanto Intel como Motorola lo incluyen, Punto flotante integrado, que normalmente en todos los casos era un coprocesador diferente de la unidad central de proceso, eh, cachés, segmentación, 32 bits y luego más, mucho más adelante los 64. Y a mitad de esa década también empiezan a aparecer la alternativa. Empiezan a hacerse las propuestas de arquitectura RIS, en este caso el R2000 que estaba en el, basado en el diseño de Stanford de Genesis y el RIS y el SunSpar que estaba basado en el diseño, el diseño RIS 1 de Berkeley que va a hacer. Que lo hace Patterson. Y también en Inglaterra, y ahora volvemos hacia atrás, aparecen cosas un poco diferentes. Aparece ARM y aparecen los primeros procesadores con la primera versión de la arquitectura RM que luego ha ido evolucionando. Pero también en Inglaterra aparece el Transputer de Inmos, que era un procesador que tenía integradas comunicaciones y soporte para comunicaciones. De manera que permitía construir mallas de procesadores con relativa facilidad. De hecho, también en el museo tenéis una máquina con procesadores Inmos, que no sé si recuerdo mal, porque la compré yo, pero me parece que tiene 32 o 64. No recuerdo muy bien. Un multiprocesador, por tanto. Bueno, como veis, muchas arquitecturas diferentes en competición. En la práctica, en la década siguiente van a quedar Intel por un lado. Y las arquitecturas nuevas RIS que van a ser o van a tener como mercado principal los servidores y las estaciones de trabajo de altas prestaciones. Por tanto, las arquitecturas RIS se consolidan. Todos los grandes fabricantes de servidores se apuntan a este carro. Se apunta DES con su arquitectura Alpha, IBM con el arquitectura Power, SGI con los R10.000 hasta los 18.000, HPPA, Spark. Y todas, durante esa década de los 90 y principio de este siglo, siguen estando ahí. Se centran fundamentalmente en estaciones de trabajo y servidores. ¿Por qué? Porque básicamente tenían una gran ventaja respecto a lo otro que había. Lo otro que había era, teniendo en cuenta que en el 94 desaparece el Motorola, pues era el Intel. 386-486. Las prestaciones, sobre todo para cálculo en coma flotante, eran infinitamente menores las arquitecturas Intel que en estas arquitecturas y por tanto en todos aquellos casos donde eso era fundamental estas arquitecturas además soportan muy bien el sistema operativo UNIX que se está haciendo estándar y todo eso hace que el, la arquitectura aquí quede en el nicho de los ordenadores personales y ahí se mantiene prácticamente hasta mitad de la década de los 90. ¿Qué ocurre? Bueno, que Intel pues no lo deja sigue intentando también su, tener su arquitectura RIS y hace hasta dos diseños diferentes, el 860 y el 960. Bueno, ambos, primero porque eran una mezcla un poco rara entre características RIS y otras cosas. Uno de ellos, el, 80, el, 8, eh, el 860, tenía hasta unas ciertas facilidades o parecidas a, al modelo Berilón que ya entonces también estaba un poco de moda. Bueno, aparecen las dos las dos fueron un fracaso comercial, aunque alguna de ellas, el 800, se siguió utilizando sobre todo para soportar controladores inteligentes de entrada-salida y cosas de este tipo. Bueno, y a mediados de esta década se produce un hecho relevante, que es la, la, la aparición de la primera implementación, que Intel denomina P6, del Pentium Pro. Ahí, que ocurre? Bueno, había un, un, gran, un gran lastre que arrastraba, en este caso,. Pues voy muy despacio. Que arrastraba en este caso Intel, que era el hecho de tener una arquitectura CIS muy compleja que además cada generación hacía crecer, por lo tanto eh, era muy complejo implementar con las técnicas de segmentación que se estaban poniendo de moda esa arquitectura. Bueno, eso hace que su, o, su rendimiento no sea comparable a las arquitecturas segmentadas y altamente segmentadas que estaban en el mercado, pero. A mediados de la década de los 90, pues la capacidad de integración en, el mismo, en la misma área crece mucho y eso hace que Intel se plantee, bueno, si no, yo quiero seguir manteniendo la compatibilidad hacia de, de esta arquitectura porque eso me da mercado y me da mucha, mucho éxito comercial, pero quiero ganar rendimiento. Bueno, pues hace lo que muchos de los que habéis estado en la, en la arquitectura sabéis, ¿no? Lo que hace es coger y antes de ejecutar el código lo traduce desde el código binario original x86 a un código intermedio que es un código de tipo RIS y que por tanto a la hora de ejecutarse se va a poder ejecutar bajo el mismo modelo de ejecución que es mucho más eficiente y eso cambia un poco todavía en el Pentium Pro hay poco impacto ¿por qué? porque los transistores son pocos y eso obliga a limitar la, la caché y a limitar otros recursos cuando el número de transistores crece ese déficit desaparece y nos encontramos en el ciclo siguiente con procesadores Xeon que son tan competitivos o más como las arquitecturas RISC que todavía estaban. Bueno, ¿qué pasa en el siglo XXI? Bueno, pues la economía de escala. Estas arquitecturas RISC que habían tenido tanto éxito empiezan a, a morir. Y empiezan a morir básicamente ¿por qué? porque. La inversión para desarrollar la siguiente generación empieza a ser prohibitiva si no vende suficientes chips en el mercado. HP fabricaba sus chips y, 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 y alfa y digital, o sea, para sus propios equipos. El número de servidores que vendían era limitado. Intel fabricaba sus chips para todo el mercado, todo el resto del mercado. Desde servidores de tipo medio-bajo, ordenadores personales, y cada vez más. Bueno, pues eso hace que no puedan de alguna forma seguir el ritmo de desarrollo que ha cogido la tecnología y van desapareciendo. Desaparecen sus arquitecturas propietarias y todos acaban moviéndose hacia arquitecturas Intel. Bueno, y el único superviviente ahí, ¿cuáles quedan? Pues queda IBM, que tiene suficiente volumen y áreas de trabajo como para poder perder, entre comillas, dinero fabricando procesadores. A cambio de que lo gana en otros muchos mercados y mantiene su propia arquitectura y su imagen. Y luego la arquitectura Spark que la siguen manteniendo pues algunos fabricantes que ya no son San Microsystems que fue comprada por Oracle en el año 2010. Oracle sigue vendiendo servidores con la última versión M8 y T8 de la arquitectura Spark y todavía Fujitsu sigue teniendo servidores, aunque también los tiene con la arquitectura Intel, con la arquitectura Spark 64 la versión 12. O sea que todavía hay tres arquitecturas en el mercado, pero la de IBM para IBM y las otras colocadas en nichos muy específicos. Bueno, y hay también, durante toda la década de los 90 y el principio del siglo, hay otro intento, en este caso de Intel con HP, de darle una vuelta a todo esto. Intel piensa que el X86 ya no da más de sí. Que eso no hay forma de que mejore más y, tiene que, y está buscando algo alternativo. Yo lo he buscado varias veces, pero casi siempre le ha fallado. Bueno, pues se alía con HP para diseñar la arquitectura Itanium o la arquitectura Epic, que es una arquitectura totalmente diferente. Verilon, o sea, que ejecuta varias instrucciones simultáneamente, pero que deben estar previamente planificadas y libres de dependencias y lo tiene que preparar el compilador. Ellos asumen que eso va a ser un éxito, pero bueno, no es un éxito. Aguantan durante la década de, primera década del siglo XXI y en el año 17 lo retiran. Lo retiran, pero básicamente ya había dejado de, de tener interés casi cinco o seis años antes. Bueno, Intel, como veis, si nos vamos ahora sigue con lo mismo, sigue vendiendo su misma arquitectura desde el año 78 hacia acá. Bueno, todos los intentos que ha hecho por ir por otros caminos, pues parece que no han funcionado nada bien. Bueno, ¿qué pasa más en el siglo XXI? Pues, aparición de dispositivos móviles, es la irrupción primero de los asistentes personales, las PDAs, que utilizan procesadores simples, después irrumpen los teléfonos móviles, y en este momento los dispositivos móviles, eso hace que el mercado crezca en un área muy especial, en un área muy especial en la cual se hace dueño de ese área ARM con su modelo, con su arquitectura, fabricada por múltiples fabricantes de teléfonos en sus propios chips. Bueno, aparece el modelo que utiliza ARM de licenciar arquitectura, tú me pagas o bien por el utilizar el juego de instrucciones o bien por utilizar un diseño mío. Yo te lo dejo y tú lo puedes integrar en sus sistemas y en función de lo que uses así me tienes que pagar. Bueno, el mercado crece muy rápidamente y ocurren también durante el siglo XXI dos cosas que son que acaba lo que se denomina escalado de Enan, que era algo que había permitido todo este desarrollo, pasar de esos pocos miles de transistores a billones de transistores y también que la famosa ley de Moore se ralentiza. Ahora ya las cosas no van tan rápidas, van cada vez más lentas. Y vamos a ir. ¿Y qué ocurre ahora? ¿Cuáles son las arquitecturas dominantes? Pues ahí lo tenéis. En ordenadores, PCs y en, y en servidores no hay prácticamente nada más que Intel, con las excepciones de Oracle, Fujitsu y IBM que tienen sus propios servidores con en el aceleradores, para ahí, o en general aceleradores, NVIDIA es el líder con sus GPUs, pero eso sí que en los próximos dos o tres años puede cambiar bastante. Ahora, hasta ahora no ha tenido competencia, ahora la competencia tanto de Intel como de AMD cada vez es más importante. Y en smartphone, ARM, siempre. Intel ha intentado entrar varias veces, ha invertido mucho dinero en su arquitectura Atom que era una implementación simple y barata del x86 para entrar ahí. Tampoco lo ha logrado invirtiendo muchísimo dinero. Bueno, ¿y qué más hay? ¿Quién, quién más queda? Pues la arquitectura Power IBM que parece que va a seguir y también un nuevo jugador que es la arquitectura risc Una arquitectura totalmente abierta, con lo cual cualquiera puede construir procesadores que implementen ese juego de instrucciones y hay muchos fabricantes también diseñando cores que soportan este juego de instrucciones. También, obviamente, en Europa se supone que va a tener una gran repercusión, porque es la apuesta europea para que esto sea el procesador europeo durante esta década y la siguiente, tanto a nivel de las máquinas de altas prestaciones como a nivel general del mercado. Bueno, ¿cómo ha pasado todo esto? ¿Cómo ha sido ese crecimiento tan importante del rendimiento? Pues básicamente porque la frecuencia ha ido subiendo, como veis hasta aquí, a partir de aquí ya la cosa y sigue es bastante plana, pero sobre todo porque hemos logrado integrar en, el, en, en los procesadores muchas facilidades nuevas. Facilidades nuevas que se han ido incluyendo conforme tenía más transistores disponibles para diseñar el procesador. Primero, la ejecución segmentada de las instrucciones, después la memoria. <coughs> caché dentro del chip. Recordar que una caché de dentro a fuera del chip puede ser un orden de magnitud el tiempo, la diferencia en el tiempo de acceso. Por tanto, de leer una instrucción o leer un dato. Después, ejecutar múltiples instrucciones por ciclo. Los procesadores superescalares. Después, ejecutar las instrucciones fuera de orden. Por tanto, desordenar las instrucciones y ejecutarlas cuando tienen sus operandos, independientemente del orden en que están colocadas en la secuencia. Después, extensiones para explotación de paralelismo de datos masivo, MMX y ahora las extensiones matriciales, que son las mismas que han entrado, después más niveles de cache y después más segmentación. Todo eso lo hemos ido haciendo, pero fijaros, nada de eso se ha inventado para los procesadores integrados. Todo estaba ya ahí. Se han ido integrando conforme el número de transición me lo permitía. Cuando podía, lo metía. Mientras tanto, pues había que esperar. Bueno, esta la voy a pasar. Como tenía la presentación, sirve muy bien. ¿Hasta cuándo tengo? Bueno, ahí es una serie de transparencias donde podéis ver todas estas familias que han salido, dónde empiezan, dónde acaban los diferentes modelos. Pero bueno, bueno, y ¿qué ha sido? Esto, todo esto ha sido porque se, se han producido, porque se han estado cumpliendo dos cosas. La famosa ley de Morgueos. Sobre a todos, y también el escalado de la, la ley de Moore, que no es ninguna ley, es una predicción puramente empírica de lo que va a pasar. Ahí tenéis el primer artículo en el año 65, donde Gordon Moore lo que hace es, recordad que es uno de los fundadores de Intel, ve lo que ha pasado en la década anterior y dice: Bueno, pues esto va a seguir igual. Y lo que hace es una predicción para 10 años de lo que va a pasar. Y bueno, la predicción obviamente se cumplió. En el año 75 vuelve a renovar esa predicción también se sigue cumpliendo. Y bueno, con matices se sigue cumpliendo ahora. Ahí tenéis la línea roja, sería la predicción del aire Moore y los puntos son diseños reales que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Como veis, más o menos, si veis, veis conforme nos acerquemos para allá, que hay más puntos azules por debajo que por arriba, ¿no? Pero más o menos se ha ido cumpliendo. Fijaros que hemos pasado del INTE 4004, 92.000 operaciones por segundo era la misma velocidad que Lenia, exactamente la misma, más o menos. A ah, el el M2 3,6 teraflop o esa es la CPU, la GPU nueva de Intel, la Ponte Vecchio que son 54 teraflop en 64 bits floating point, o sea que es obviamente siempre que la aplicación lo permita. Bueno y ¿Qué está pasando? Pues que estas cosas van mucho más despacio. El problema es que, bueno, pues mientras que Intel hasta... durante mucho tiempo, cada dos años, salta un nodo tecnológico, pues veis ahí que desde el año 14, que salen los 14 nanómetros, hasta el año 19, 5 años, no está la siguiente generación. Y en esta de 10 nanómetros está todavía Intel. Bueno. Aquí un poco y encima cuando salen hay muchos problemas. Fijaros que lo que tenéis aquí es la, el clock. Veis que los, primeras, los primeros chips de dianómetros de Intel eran mucho más lentos que la generación anterior, con lo cual al final tenían menos rendimiento. Luego, en la siguiente iteración mejoraron sustancialmente. Bueno, y aquí está la previsión de lo que más o menos los tres que están en, el, en esta lucha. Que son solamente Samsung, TMSC, la compañía de Taiwán e Intel, tienen previsto. Bueno, Intel está todavía en lo que ellos llaman Intel 7, que sigue siendo 100 nanómetros. Eh, eh, TMSS está, TMSC está en 4 nanómetros. Y Samsung está en 7 y ya tiene anunciado 5. ¿Qué, qué va a pasar? Pues bueno, a partir de este punto. Todos, todos los dispositivos están fabricados con la, la técnica nueva de litografía extremo ultravioleta, que significa pues una longitud de onda de la luz mucho más pequeña para poder construir transistores mucho más chicos. Y eso, que es una, es una ventaja tecnológica europea, pues tendríamos que rentabilizarlo, porque la única compañía que fabrica los equipos para hacer estos chips está en los Países Bajos, ASML. De hecho, si no le, si, leí la semana pasada que parece que el gobierno de los Países Bajos se ha apuntado al boicot a los chinos y no les van a vender escáner, con lo cual van a tener dificultades. Aunque parece que la, los chinos habían comprado a tres o cuatro ingenieros de la compañía y ya los tienen por allí. Pero bueno, y aquí, en este punto, vamos, va a haber otro cambio geométrico del transistor: el FIFET, que era el transistor con la aleta para arriba. Pues ahora va a ser el transistor que La round... O sea que ahora la, el, la superficie de intercambio de portadores va a ser mucho más grande, lo cual va a permitir computar más rápidamente y con menos energía. Que siempre es lo que se busca. Más frecuencia y menos consumo. Bueno, eso es más o menos lo que hay. Y Intel, más o menos, pues tiene. Esto sería lo que llaman van a llamar Intel 4, que parece que saldrá a final de este año, que son 7 nanómetros, una mejora de esa tecnología, y luego ya se pasa. 20 astron, que serían 2 nanómetros, y luego 18 astron, que serían 1,8 nanómetros. Más o menos alrededor de 2, no hay nadie más que diga si va a seguir o Pero bueno, al ritmo que van a las cosas, eso puede durar esta década y algo más. Bueno, y ahí lo veis también, lo mismo, veis la ley de Moore y cómo los nuevos nodos tecnológicos se están alejando cada vez más de lo que era la ley de Moore. Bueno, y eso, curiosidad también, Gordon-Munich va haciendo predicciones ahí, son predicciones de cuándo se iba a acabar. Bueno, pues la última de gordon es que acaba en el año 25, está claro que en el año 25 no va a acabar, acabará un poquito después. Bueno, y esta es la otra, el otro el, lo que generó el primer problema, porque esto de, de que la aire va más despacio es de hace 6-7 años, pero el primer problema vino aquí, en el año 2004, en donde una serie de cosas que ocurrían y que eran muy buenas dejan de ocurrir. Cuando yo escalo la tecnología, por tanto paso de un nodo al siguiente, lo que ocurre es que las dimensiones se reducen en el factor de escala. El voltaje lo puedo reducir en el mismo factor. La corriente se reduce en el mismo factor. Y por tanto el, consum el, el, el consumo se reduce en un factor cuadrático de, las, de, la, de la escala. Y el retardo también se reduce en la misma cantidad. Y lo importante. La densidad de potencia, o sea, los vatios que se consumen por unidad de superficie, se mantiene. ¿Qué ocurre cuando eso ha dejado de cumplirse? Pues lo que tenéis ahí. Que bueno las dimensiones y escalan, pero ya el voltaje no escala más, porque ya no podemos seguir bajando el voltaje de alimentación. Tampoco la corriente escala, pero el, ahora el power escala mucho más lentamente, no cuadráticamente, sino linealmente, y la densidad de potencia, por tanto, sube. O sea, la misma superficie donde, donde antes consumía tenía que disip, consumir un, perdón, un vatio o dos, pues se había que consumir bastante más. ¿Y cuál es el problema? Que por efecto Joule todo eso es calor. Por tanto, si no hago nada, el chip se va a alentar muchísimo más. Única solución, pues mantener el consumo en niveles razonables a, a, a base de sacrificar la frecuencia. Y eso conduce algunas cosas relevantes como veis ahí conforme la tecnología o los transistores si quieres se van haciendo más pequeños el consumo por milímetro cuadrado crece y por tanto el calor generado crece bueno eso pasa en 2004 cuando Intel está en el final con su Pentium 4 a tope queriendo subir más la frecuencia y producir circuitos más rápidos qué ocurre que no puede tiene que Rediseñar el, el, el equipo y volver a ir a consumos muy por debajo de los 100 vatios. ¿Qué ha ocurrido en el último tiempo? Porque nos hemos vuelto a disparar. Ya estamos. Esa es la. El Rocker Lake de la 11 generación de los Intel de los I5, 3, 5 y 7. La siguiente generación, el Arder Ley, ya consumía más. Y este es el último. Que consume 253 watts. La versión más sofisticada que tiene ocho cores performan y ocho coches para eficiencia estos ya desde el área aquí en adelante son chips heterogéneos todos los procesadores que hay en el chip no son iguales hay unos orientados al rendimiento y otros orientados a maximizar el minimizar el consumo lo que hicieron los, los chips de ARM de los teléfonos hace unos cuantos años atrás bueno también lo tenemos ya en los chips para, para PCs. Bueno, y para que seáis una idea, por ejemplo, la, la, el, el Xeon cuarta generación consume 360 vatios, pero la GPU de Intel consume 600 vatios. Bueno, eso ya os puede dar idea que eh, eso no se puede dejar en una placa y no hacer nada más, porque el chip se va, va a saltar por, por los aires, ¿no? Bueno. Eh, ¿Qué podemos hacer para todo esto que hemos ido haciendo durante mucho tiempo? Pues básicamente lo más antiguo es el escalado dinámico de la frecuencia y el voltaje. Si se calienta mucho, bajo la frecuencia y Si bajo la frecuencia, puedo reducir el voltaje de alimentación. Bajo el consumo, espero que se enfríe, y cuando está frío, vuelvo otra vez a apretar. Eso a base de tener el chip lleno de sensores de temperatura y monitorizar constantemente la temperatura en todas las áreas del chip. Bueno, clock gating y voltage gating. ¿Qué significa eso? Bueno, pues aquello que no se utiliza no le llega al reloj, para que no haya conmutaciones. Y además, si no lo he utilizado durante mucho tiempo, le quito hasta la alimentación, lo apago, para reducir. Diferentes dominios de reloj. No todo el chip tiene que funcionar a la máxima frecuencia. Entonces, por tanto, en cada parte del chip puedo utilizar diferentes frecuencias de reloj. Adaptación de recursos. Dentro del procesador hay muchos recursos que, cuyo tamaño se puede adaptar a las necesidades dinámicas del programa. Pues eso se puede hacer. Bueno, ¿qué más? Para empezar, un pipeline con menos etapas. Contra más largo, contra más etapas tenga que ejecutarse para que una instrucción se complete, peor es. Porque tardaré más en resolver la instrucción y, por tanto, en. En resolver posibles problemas de especulación. Imaginaros que yo tengo un salto. Después del salto he metido 200 instrucciones después sin saber sin que el salto sea ejecutado. En base a la predicción que he hecho de su comportamiento. Si el comportamiento del fallo salta, falla, hay que anular todas esas instrucciones. Por tanto, se trata de resolverlo lo más rápidamente posible. Tardar el menor número de ciclos posibles en saber qué es lo que va a hacer realmente el salto. Bueno. El, el, el clock, como hemos visto en gráfica, está prácticamente parado desde el principio de este siglo. El Pentium, el Prescott de ese llegó a 3,8 GHz, y ya de ahí no se ha pasado. Hay algún diseño especial de Intel que. Os, digo, perdón, dígeme que subió más, pero por ahí. Es. Y luego, control de la especulación. Bueno, hasta este momento yo dejaba, especulaba todo lo que podía y a ver qué pasaba. Pero esas instrucciones especuladas no hacen trabajo útil, pero sí consumen vatios. Por tanto. Hacer que. y sobre todo, pues parar en ese camino de complicar y complicar más el diseño de los procesadores. Mantener el diseño básicamente con los mismos parámetros que había al principio de este siglo, con algunas lejo, le, mejoras muy incrementales, y entonces, como contemos muchos más transistores, pues poner más cores en el mismo área. Hasta principios del siglo, hasta el Intel, por ejemplo, 21.4, pues si no tengo más transistores, lo hago, es un procesador mucho más complejo y yo los, util, los uso todos. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que yo mantengo la complejidad básica del procesador y lo que hago es meter más. Tenéis ahora los chips de servidor, los de Intel son, esta última generación 60 cores. Pero AMD ha anunciado ya 128 cores para después del verano en sus chips de servidor. Por tanto, esa es la idea. Eso va Aparecen los multicores y los multicores lo que tienen son básicamente. ¿Qué tenemos? Bueno, pues que no podemos mantener todos los transistores high energy funcionando a la máxima frecuencia porque no hay forma de disipar el calor. ¿Qué hacemos? Bueno, pues gestionar eficientemente los recursos. ¿Cómo? Bueno, pues mezclando cores más eficientes desde el punto de vista de consumo, más eficientes desde el punto de vista de rendimiento. Hay muchas de las. Facilidades que tienen los procesadores que estamos usando que solo sirven para determinados programas. Hay muchos otros programas que no sacan ningún partido de esas técnicas de especulación tan agresivas que hay, pero consumen mucho. Bueno, pues decidir a la hora de planificar, en función de los tipos de cores que yo tengo, dónde pongo la tarea o dónde pongo otra tarea. De eso, además, Juan Carlos ha trabajado bastante tiempo en esos temas, ¿no? la simetría de los cores, especialización, diseñar hardware de aplicación específica, los DSA's, las primeras más conocidas las GPU, pero hay una panoplia de dispositivos que están orientados todos básicamente a mejorar diferentes determinados áreas de trabajo de la inteligencia artificial y hay un montón de compañías diseñando cosas específicas que además se integran con procesadores convencionales. Gestión eficiente de todos los componentes. Y luego, diseños orientados a la aplicación. Con esta técnica del chiplet, yo prácticamente es como un Lego, si se quiere, en el futuro. Yo puedo poner en mi diseño los chips que yo necesite y no poner los que no necesite. Obviamente, eso implica que hay que explotarlos eficientemente y eso implica que ahora los software pueden ser mucho más dependientes de, del hardware y, por tanto, la posible portabilidad de esos códigos de unas plataformas a otras que son diferentes es un problema adicional. Bueno, y no nos olvidemos que los multicores generan otro problema, la famosa ley de Andal. Si la aplicación no es paralela, aunque yo ponga 128 cores, pues no voy a conseguir nada. Por tanto, estos multicores van a ir muy bien para determinados tipos de aplicaciones aquellas aplicaciones que se ven un alto nivel de paralelismo que van a poder aprovechar todos los procesadores para resolver esa aplicación pero no va a servir de nada para muchas aplicaciones que son inherentemente secuenciales y que al final se van a tener que ejecutar en un core o en dos obviamente sí que sirve muy bien cuando yo lo que quiero es throughput yo no quiero acelerar una aplicación lo que quiero es que mi servidor corra cientos miles de thread ahí va perfecto yo voy asignando cero a los cores, como son independientes, no hay ningún problema. Bueno, y bueno, para acabar, ahí tenéis un poco qué ha pasado: cómo un, durante mucho tiempo el rendimiento del procesador crecía y cuando llegamos al 15, pues casi estamos en un llanito. De una generación a la siguiente en Intel, puede haber una mejora del rendimiento de un 2 o un 5%, como mucho. Y esto también es un poco una imagen. Aquí lo que tenéis, los transistores arriba siguen creciendo. El rendimiento para un solo thread, por tanto, de un core, está plano. La frecuencia está plana. El, los vatios también tienen que estar planos porque si no, esto no funciona. Y a cambio crece el número de cores por chip. Y para, para acabar, pues aquí tenéis la. Esto es. Los fabricantes que había cuando fabricamos 130 nanómetros. Y estos son los que hay con 7. Y estos son los que posiblemente haya. En este momento, en este, en este grupo de 5 y 3, estarían solo Samsung y TMSC. Intel ya se habrá quedado en el escalón anterior. Se supone que acabará llegando. Pero ahí estamos. Como esta competición es muy cara. cada cada eh, eh, fábrica de, de circuitos integrados, en cada generación se incrementa casi en un 300% el costo de poner en marcha el proceso de fabricación. Y por tanto, cada vez los chips son más caros. O deberían ser más caros. De hecho, lo son. recordar que el, el Xeon cuarta generación, si vais a. Ya no es, todavía no está en Intel en, en la tabla de precios, pero 18.000 dólares vale cada chip. Bueno, los gastos de IMADE pues se eliminan. Bueno, ya para terminar esto. Bueno, ¿cuál fue, en lo que yo recuerdo, que no estoy seguro, el primer microprocesador que entró en la computación? Yo creo que fue el SCAM, que era un diseño de 8 bits barato y simple de National Semiconductor. En este caso, por lo menos el que nosotros utilizamos, lo donó el, el propio distribuidor en España. Nos donó un kit, que un kit era. El, el procesador que lo tenéis ahí, y eh, una, una memoria ROM que tenía un programa un pequeño programa monitor para poder interactuar con él. Bueno, esa era la arquitectura, estaba construido en tecnología en, en, en E-MOS y era relativamente simple. Para abaratar el costo, por ejemplo, aunque era un procesador de 8 bits, la, la parte aritmético lógica era bit serie Por tanto, las instrucciones eran lentas, tardaban mucho en hacer las cosas, pero bueno. Era lo que había, ¿no? Era, pues, parecido más o menos a lo que podía ser un, 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 un intermedio entre los primeros de 8 bits y el 80-80 o 68.000. Era bastante más simple y también, obviamente, más barato. Bueno, y esto es una curiosidad: esto es un montaje experimental, no había simuladores, había que hacérselo. Esto corresponde a la tesis que alguno os acorda, de Lorenzo Moreno. Entonces, la tesis suya era eh, una propuesta de una máquina de ejecución directa de lenguajes de alto nivel, que era una máquina orientada a lenguajes tipo algo, por lo tanto trabajaba sobre pilas. Y lo que está ahí implementado en estos paneles, que algunos habéis llegado a utilizar en el laboratorio seguro, eran, era la unidad de evaluación de expresiones. Entonces, como era solo una parte, el, el scan que estaba aquí lo que hacía era simular las entradas y recogía las salidas. Y al scan, ese scan estaba conectado a un teletipo. En el teletipo generábamos las entradas y veíamos la salida. Bueno, ya ve, eso es de finales del año 76. Y aquí está un scan. Y esto es de la mía. Aquí utilicé un 6800. Un 68, en este caso era una placa igual. Y como veis, este es el teletipo, que era la forma de interactuar con el. Y bueno, el montaje en este caso era la unidad de memoria de mi tesis, que era un emulador de proyecto general. Era una unidad de memoria que se podía leer en cualquier longitud y con cualquier alineamiento, para poder emular cualquier tipo de memoria que pudiera. Bueno, esto en que yo recuerdo son los inicios y también esto es el primer trabajo que hizo Román en el departamento, que a coger ese, esa plaquita y ampliar, ampliar la memoria eh. Yo creo, no sé, Román se acordará, ¿añadimos algo más para poder manejar cinta de papel o añadiste algo más? Sí, un arron. Una ron. sí. Para manejar el lector y el personal de cinta de papel del teletipo y poder de alguna forma volcar y cargar programas al, 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 al chip. Bueno, y la ampliación de memoria. Y bueno, pues eso es la fuente de alimentación que utilizaba tres. Y esto es un bus de expansión para conectarle cosas. Como veis está todo hecho con... Un tipo de tecnología que se utilizaba entonces que era el wire wrap, que eran unos hilos muy finos, que en teoría eran para, para enrollarse sobre las patas de los zócalos. Pero aquí yo creo que están soldados, están soldados. Bueno, después de esos primeros inicios, durante una época hicimos bastantes aplicaciones, voy a poner tres, de microprocesadores para fuera, para empresas. La primera fue esta, esto de una empresa de Barcelona que se dedicaba... Bueno, esta empresa construía esos paneles de prueba, como los que hay también aquí en el laboratorio, pero además hacía aplicaciones de control industrial. Entonces, una fábrica de, 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 de piezas de plástico tenía un problema para controlar la temperatura y el tiempo de, de inyección del plástico en los moldes, para que no rebasara mucho, para que quedara uniforme y tal. Entonces, pues eh, se lo encargaron a ellos y yo no lo encargaron a nosotros entonces desarrollamos básicamente pues este equipo iba con un 6800 esto es el control de inyección y esto era el equipo central la fuente de alimentación y eso lo hicimos con el primer equipo de desarrollo que hubo en el departamento de informática entonces que fue el os 1, con este equipo y un teletipo no teníamos otra cosa qué hacíamos bueno pues eh, os podéis imaginar que ensamblar el código era. Había que darle. El ensamblador estaba en cinta de papel y era de dos pasos. Primero cargabas el primer paso del ensamblador, le metías la cinta fuente, sacaba una cinta intermedia, cargabas el segundo paso del ensamblador, le metías otra vez la cinta intermedia, te sacaba al final el binario. Bueno, obviamente cuando te equivocabas, desarrollamos una habilidad muy buena que era coger la cinta de papel, localizar el binario, cortar el trozo. Y meter el trozo que lo sustituía y volverlo a pegar con celo. Bueno, era la única forma, porque si no, cambiar dos instrucciones y volver a ensamblar era un día entero prácticamente. Recordar que ese teletipo leía a razón de 10 caracteres por segundo. Más, esta fue ya más compleja, más sofisticada. Esto era un equipo para una empresa que, que se dedicaba a la gestión de hoteles. Y aquí lo que se diseñó fue todo el equipo. Este era el minibar que estaba en el hotel, que tenía una serie de cosas. El minibar llevaba un microcontrolador de 4 bits de TESAS Instruments, en regla del COPS 400. Y luego el equipo central estaba basado en, en Motorola. Todas las placas se desarrollaron aquí, se, se diseñaron, se probaron. Y hubo dos versiones. Una versión con una sola CPU y otra versión... Con dos CPUs que trabajaban en contrafase. Y bueno, pues lo que tenía era básicamente una impresora y un terminal alfonumérico donde se, se hacía la entrada y la salida del cliente, se activaban mensajes, etcétera, de este tipo. Y además, el bar ese lo que hacía es que cuando tú decías una botella, tenía un sensor y el microprocesador detectaba y mandaba al equipo central el consumo. Y la, la otra cosa curiosa es que. Hay que, habría que cablear todo el hotel, entonces lo que, lo que se utilizó había un, una persona de Teleco que estaba entonces trabajando con nosotros en este proyecto, todas las comunicaciones entre los equipos de la habitación y el equipo central se hacían modulando en otra, en otra banda sobre la antena de televisión, de manera que una instalación que ya estaba por todo el hotel se utilizaba para comunicar todos los equipos bueno, esto se publicó y tuvo bastante éxito en su momento y la tercera, porque esta la tenéis, es el famoso simulador Jack. Aquí todo lo que era el control del panel de visualización, toda la entrada y salida, se hacía también con un equipo basado en el 6809. Bueno, pues aquí había conversores analógicos digitales, había unos circuitos integrados muy curiosos que eran capaces de conmutar hasta 12 voltios de continua para poder apagar y encender las luces de todo el panel. De manera que... El microprocesador gestionaba todas las entradas del panel, formaba mensajes que iban a un mini ordenador que hacía la simulación de las diferentes partes: la caldera, los intercambiadores de calor, etcétera, etcétera. Bueno, esto además se hizo para Endesa, que el grupo que se simuló. Era el que tenían en aquel momento, era de carbón, en las centrales de Andorra de Compostilla y de Las Pontes. Eran grupos de 300 megavatios cada uno. Bueno, después eh, esto se acabó. Pero ahí se acabó. Entonces, al final, Endesa quería que se le hiciera un simulador como estos para cada una de las tres centrales. Obviamente aquí no se podían hacer. Entonces, sacaron un concurso que más o menos preparamos nosotros cómo iba a ser las, el pliego de condiciones, y Román que está aquí delante, y se lo llevó a Sainco. Y lo que hicimos fue pues venderle eso, si sí salió de lo más rentable que hemos hecho nunca, vender pues, todo lo que habíamos hecho a Sainco para que lo utilizara. Y bueno, yo creo que estas son las más representativas de, de aquella época. Bueno, y la última parte, ya para acabar, es la docencia. Bueno, yo creo que el primer equipo que se utilizó a nivel docente, pero yo creo que en plan experimental con algún, muy poquitos alumnos, fue ese kit de Motorola. Esto es ya un poquito mejor que lo anterior. En los anteriores, primero se había que poner un teletipo. Aquí ya se teníamos un teclado y un display. Y además se podía conectar, si no recuerdo mal, una cinta de audio para poder grabar y recuperar. No estoy seguro en ese, pues fue el primero. Y luego ya el siguiente paso fue pasar a los equipos basados en el 6502 de Rowell. Aquí ya teníamos un teclado, había un display, pero además tenía una salida de vídeo, con lo cual teníamos unos monitorcitos y un, un cassette de audio para grabar y recuperar los programas que se utilizaban. Y aquí, por ejemplo, se les salió en la primera juego de prácticas que, bueno, Pepe Ruth se construyó cinco o seis plaquitas, que fueron las primeras que se utilizaron, una a una y soldando todos los componentes, unas plaquitas que se utilizaban como para la parte de entrada y salida, para expandir la entrada y salida del kit, del kit y poder hacer las prácticas que se empezaron a hacer en aquel momento. Después, ya en, a finales de la década el 6502 era un procesador muy simple y pensábamos que había que renovarlo. Entonces abordamos un, un desarrollo, ya entre mucha más gente, está ahí eh, Alfredo Bautista, Román, está Alfonso Sotelo, que ya, Julio Setién, Daniel, y diseñaron un equipo, un, un laboratorio para práctica con el 68000. Entonces lo que hicimos fue partir de una placa del 68000 con el bus VME, y desarrollamos un, un puesto de trabajo y luego había un equipo central, también con un 68.000, pero ya con eh, tenía un disco duro y floppies que se utilizaba como frontend. Podía compilarse ahí, recibirse los programas, etc. Bueno, eso funcionó algunos años, pero yo creo que no muchos, porque acabó, se estropeó acabando bastantes problemas y ya se pasó a un equipo autónomo donde el PC sustituía al equipo central y todo se veía sobre el PC. Y estos son los racks que muchos habéis utilizado. Pero básicamente aquí lo que se hizo fue un interface entre el bus VME, que era un bus muy complejo, y un bus mucho más simple donde conectamos más o menos algo parecido a lo que había en el in 65 Por eso también hicimos una publicación y hubo gente que, que luego preguntó por ello. Y había un, una cosa también más ambiciosa, pero no llegó, que es hacer también un juego de prácticas utilizando los chip like que hablábamos, que hablé al principio. Por eso ya ahí ya no llegamos. Y la siguiente evolución, como decía, se quita el, el sistema Unix y se migra todo hacia PC. Y en el año 2005 se migra a la arquitectura ARM con las maletas famosas que todavía están. Y bueno, pues Habrá que cambiar probablemente en un próximo futuro pues alguna arquitectura. Si el reify parece que tiende a crecer mucho como parece, pues podría ser una alternativa. Y, y yo creo que nada más por mi parte. Bueno, esto es una hora y veinte, ¿eh? no me pasa mucho. O sea, ¿Es indestructible la tecnología del transistor? Pues claro, son muchísimas décadas con algo que en teoría bueno, pues ya. no tendría por qué ser tan eterna. Pues, pues para... Bueno, yo creo que es el mérito de, de la gente que la desarrolla. O sea, porque hace, la famosa ley de Moore se lleva acabando 40 años. Hace 40 años que les digo que ya no había forma de hacer transistores más pequeños. Después, al final del siglo pasado tampoco iba a forma que por debajo de los... De los 20 nanómetros era imposible, ya estamos en 3. Hombre, mucho más recorrido ya no hay, eso sí, que está claro. Y no surgen por ejemplo, que... Habrá, la pero... Computación óptica, no sé qué, no sé sí, bueno... No, pero eh, a ver, yo creo que... Eh, en este, lo que pasa es que vamos a ver, tecnología de repuesto, pues hay muchas cosas circulando, pero ninguna termina adecuada. Sí que es probable porque ya hay bastantes intentos que se gane algo más de prestaciones utilizando comunicaciones ópticas. Integrar la electrónica con la óptica, que ahora es difícil. Los traductores son complejos y no se integran fácilmente. Eso parece que hay bastantes avances. Pero, aparte de la computación cuántica, hay algunas ideas... No hay nada más. Para almacenamiento sí que hay muchas más alternativas. Pero para... lo que pasa es que vamos a ver... Tampoco necesitamos tanto. O sea, ahora que está el famoso tema de los suministros, pues para los chips que faltan en Europa no hace falta dos nanómetros. Y para la mayoría. Aquí además hay más una cuestión de prestigio y de tener lo último, porque eso vende, que realmente de necesidades. ¿Para qué quieres tú un portátil con 16 cores? si van a estar dos apagón menos uno y en algún momento todos pero bueno es lo que te venden no hay no puedes comprar menos Y no, pues, también que, que llevamos ya llevamos setenta años llamando transistor a cacharros que no se parecen en nada sí, pero si sí, sí, es, es, es de los transistores bipolares, <laughs> pero si sí, es de los transistores ¿no? claro mira al final claro bueno, pero al final el transistor clásico ha durado muchos años. El Fitfed lo que hacen es lo que era así, lo ponen así y hay mucha más superficie. Y, mal. y ahora el otro, el nuevo, pues es así. Enrollan y ahora todo va alrededor. Una cosa dentro y otra fuera. Y la superficie de intercambio es todo. Con eso que reduces, básicamente, puedes mejorar la frecuencia y reduces el consumo. Hace falta menos energía para que los portadores pasen. Pero es, esos son mejoras tecnológicas. La filosofía sigue siendo la misma. O sea, lo que pasa en un transistor ahora y lo que pasaba hace 50 años viene a ser lo mismo. Y luego ha habido, al final, claro, la tecnología hacemos, que es la que utilizamos, pues apareció casi por casualidad. Durante la década del 90 parecía que el arsenulo de Galio iba a cambiar todo. Ahora se habla mucho de los materiales 3.5, que están un poco alrededor del silicio en la tabla periódica. Para cosas muy específicas, por ejemplo, guías de ondas y temas de muy, muy alta frecuencia, se están utilizando cosas de ese tipo. Pero yo tampoco soy nada experto en eso. Pero bueno, desde que esto se iba a acabar, llevamos 30 años más. Lo que pasa es que sí que es verdad. O sea, ya estamos... O sea, los problemas fundamentales ahora es que los efectos cuánticos en el transistor ya son muy importantes. Estamos hablando de, de unos poquitos átomos. Sí, para, para pregunta, Paco. Primero, bueno, eh, muy buena tu exposición, ¿no? No sabes que los que venimos de software nos ha venido absolutamente. Eh, eh, hace poco estaba mirando portátiles, ¿no? Y, y os decía, pues uno con 10 cores y otro con un poco de alta nada. La pregunta es: eh, ¿y la memoria qué? O sea, Si compiten todos los cores por la de memoria, la memoria solo tiene un punto para entrar en ella, ¿eso sería un, un punto? Bueno, ahí, punto de hombre, efectivamente, y lo es. Y lo que pasa es que para eso están las cachés. Ya, pero bueno, o sea, lo que hacen es que cada vez ponen más cachés dentro del chip. Sobre todo, a ver, en los chips actuales tienes el primer nivel de caché, es separado para datos e instrucciones. Ahí accedes entre uno y tres ciclos de procesador. El segundo nivel ya es compartido, pero propietario de cada core. Por tanto, en esos dos niveles no compite con nadie. El segundo ya, a lo mejor ahí ya te puedes ir a 25, 20, entre 20 y 30 ciclos de procesador para hacer. Fijaros que si tú necesitas un dato y tardas 30 ciclos, pues tardas 30 ciclos en que la instrucción pueda continuar. Bueno, hay muchas técnicas para que eso no penalice, pero eso es lo que... el tercer nivel ya sí que es compartido. Entonces, el, el, ahí el compiten. Bueno, y eso además, Juan Carlos, te puedo hablar mucho. Fernando anda por aquí. Bueno, pues ahí hay que ser muy Porque, a ver, depende de lo que asignes a los cores que comparten el mismo chip, puede, que, puede ser que estén compitiendo por el mismo área o que estén compartiendo datos. Si comparte datos, el uso de esa memoria es más eficiente. Pero es verdad. Entonces, ¿qué hacen? Cada vez poner más caché de tercer nivel. ¿Cuál es el problema? Que además, si es muy grande, la distancia entre la caché de tercer nivel y el core empieza a crecer. Y entonces tarda mucho más en acceder. Entonces, bueno, pues IBM y e Intel también lo utilizan, ya que tú lo sabes mejor. Lo que utilizan son que... Esa caché de tercer nivel es compartida, pero cada core tiene un área privilegiada donde accede más rápido. Y lo que hace el sistema de gestión es mover los datos que éste utiliza a donde los puede acceder más rápido. O sea, que hay por detrás. Pero bueno, ese es el problema: que todo eso está muy bien, pero luego sacarle rendimiento no es trivial. ¿De qué tecnología se ahí? Eh... Yo creo, no, del Cisco es un centro de diseño, no es de fabricación. Tienen uno con Inter para diseñar, pero No, marca? no, el del Cisco también es diseño. Ah, no va, o sea, de la parte, a ver, en el PERTE de semiconductores sí. hay, estoy hablando de memoria, hay como 16.000 millones para atraer fabricantes. Hay como 3.000 y pico para atraer un fabricante de tecnología por encima de 5 nanómetros. Esos hay muchos, porque tampoco tienen por ser justo cinco, puede ser. Entonces, estará en negociación, se supone que podrán traerse alguno, pero hay otros 12.000 para traer a alguien que fabrique por debajo de 5 nanómetros, y esos son dos, y ninguno se va a venir a España. Claro, porque MSC ya se ha puesto en Alemania. Yo creo que ese dinero no lo van a usar. Lo tendrán que dedicar a otras cosas. Pero lo de Cisco es un centro de diseño. Además, Chico eh, no hace procesadores de proyecto general. Son chips de comunicaciones. Pero vamos, yo creo que, que el, el de por encima de 5 podrán lograr convencer. Pero bueno, ese es el que vale para las lavadoras y los coches y todo esto. Pero es que por debajo de 5 es que hay dos. Intel también ha puesto una fábrica nueva o ha anunciado que la va a poner en Europa. O sea que es muy difícil que además se venga a España porque probablemente aquí no hay muchos ingenieros formados en lo que ellos necesitan. A lo mejor en lo que es diseño sí, pero en lo que es fabricación no. Pero bueno, ya se verá. ¿También puede tenerlo China, que si no me equivoco también tiene alguna escuela más con ARM? Bueno, puede, puede, puede tener, la diferencia con el Rift 5 es que no, lo pueden utilizar, pueden, los chinos pueden fabricar chip con ese juego sin, sin ningún problema. ¿Y ¿Crees que habrá como una evolución hacia ordenadores personales, incluso móviles con Rift 5? O bueno, el, el, a ver, el Rift 5 durante casi una década ha estado en entornos universitarios. Entonces, ahora hace como dos años es donde ya hay muchos fabricantes que venden cores RISC-V para integrar en otros equipos y tal. Y bueno, Europa está apostando muy fuerte. El BSC lleva ya tres generaciones de chip con esa arquitectura porque en teoría sería el procesador europeo que va en, el, en la máquina de esa flota europea, que sería para el 26 o 27, si se llega. Entonces, aquí en España también... En lo que es el PERTE de semiconductores, la apuesta importante es por, por RISC-5. No, básicamente para que sea el chip que utilice toda la industria electrónica en sus propios... Y por tanto también en el PERTE hay una partida muy importante de formación. De formación en esa arquitectura eh, para formar gente que sea capaz de utilizarla y que sea capaz de... Porque la idea es, bueno, eso es lo que pretenden, otra cosa es lo que pase. Pero bueno, la apuesta es importante y están poniendo mucho dinero. Y sobre todo, pues bueno, es una arquitectura con origen académico, no hay que pagar nada, ARM hay que pagarle, o más o menos depende de cómo lo hagas, y bueno, pues eh, eh, ARM es muy difícil que, que las dinámicas cambien, yo creo que va a tardar mucho porque ARM lleva pff, casi 10 casi años intentando entrar en el mercado de servidores y tampoco entra, y hay fabricantes haciendo chip con, con arquitectura de rm para servidores y bueno algunas cosas hay, pero de hecho, creéis si no recuerdo mal, en los últimos modelos oferta que tú puedas elegir procesadores Intel, procesadores AMD y procesadores ARM, pues de los de ARM que yo sepa no ha vendido ninguno, grande, de tamaño de los que están en el top 500. Por eso digo que, pero la apuesta está ahí, otra cosa es lo que pase. Ya he visto que aquí es muy fácil equivocarse. Quizá a nivel de docencia casi que tiene más éxito. Sí, bueno, al fin y al cabo nace que nace no es objetivo en una universidad en Berkeley. Nada, gracias a vosotros por aguantarme. Pero podríamos hacer un, un subconjunto de todo lo que has contado. Se puede no ser sé, como. Bueno. Creo que día ¿no? sí. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Ah, ahora sí que voy a beber.